Ventanilla 8, aquí en tribunales. La clásica. La ventanilla de proceso. En materia constitucional. Aquí podemos ver donde se hace la recepción del proceso. Vamos a presentar un amparo. La que se realiza es la certificación. No, la certificación es una copia. ¿Empezar? Solo un encargado que diga que se presenta en copia legalizada. Gracias.
Sí, correcto. Perfecto. Muchas gracias, ¿podemos quedar acá o se desone? ¿O no quieren abajo? Solo una cosita, por la luz. Un segundo. Un poquito hacia atrás. Ahí está, ahí está. Gracias. De este lado, por favor. Gracias. Un segundo. De este lado. Gracias. Acompañamos entonces aquí al equipo legal del Movimiento Semilla a la recepción en la ventanilla 8 del amparo. Ahorita nos van a dirigir algunas palabras los medios de comunicación para explicarnos de qué se trata el amparo que han presentado el día de hoy. Para que nos cuente qué recurso han interpuesto, contra quién y qué es lo que se muestra con esta acción. Sí, muy buenos días. Hemos presentado en estos momentos en gestión penal en Torre de Tribunales una acción constitucional de amparo en contra de la resolución del juez séptimo de primera instancia penal, natividad y delitos contra la vida. ¿En qué se solicita este amparo? Sí, la razón del amparo es dejar sin efecto la resolución por medio del cual no nos atiende a un llamado que nosotros hacemos a través de un recurso pertinente, un recurso de reposición que planteamos la semana anterior y que fue rechazada inmediatamente sin conocerla de fondo. ¿Qué es lo que buscaban con este recurso de reposición? El recurso de reposición fundamentalmente lo que estaba buscando era dejar sin efecto la resolución del 12 de julio por medio del cual de forma arbitraria y fuera del marco legal el juez séptimo de primera instancia penal, el juez Freddy Orellana, que acaba de salir en la lista de Engel, por si no sabían, prácticamente intenta suspender la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla y un absurdo jurídico que dio, que también intentó suspender la personalidad jurídica del Comité de Proformación del Partido Político, ente que perdió su personalidad jurídica en 2018 cuando quedó constituido el Partido Político Movimiento Semilla. Ahora bien, ¿cómo ven ustedes? Entiendo que ustedes presentaron una recusación y la misma entiendo que no ha sido conocida. Bien, nuestra recusación irónicamente fue conocida, nos puso un previo, la evacuamos ayer, e irónicamente nosotros habiéndolo recusado todavía siguió realizando actos procesales, a pesar que el Código Procesal Penal de Guatemala es muy claro en establecer que una vez recusado un juez ya no puede realizar actos procesales. ¿Cuáles fueron esos actos y cuándo fue la fecha exacta de ustedes? Las acciones que tomó ayer, principalmente en contra del director del Registro de Ciudadanos, donde prácticamente está queriendo ya criminalizarlo, como también ya ha criminalizado a una de nuestras compañeras de Movimiento Semilla. ¿La oficina se estará presentando algo específicamente por el hecho de haber estado recusado y haber continuado conociendo la carpeta? En efecto, la idea es de que también viene acompañada de una serie de acciones que nosotros hemos tomado ya, aparte de la recusación, ya hemos presentado una querella para que se le inicie la investigación pertinente a través del proceso de antejuicio. ¿Y se tiene idea si este proceso ya fue
no sé, asignada a algún juez para que notifique o elevada a la Corte Suprema de Justicia? En el trámite del antejuicio, efectivamente lo tiene que conocer en primera instancia la Corte Suprema de Justicia, quien es la que decidirá si procede o no el antejuicio, y de proceder ya lo envía al órgano competente para el trámite. ¿Y ya fue, ya se sabe si ya fue elevado a la Corte? Todavía no tenemos conocimiento si lo han elevado. Disculpe, por el momento, entonces, el movimiento Partido Semilla va a seguir entonces en la contienda en la segunda vuelta. ¿Esto no le afecta, no perjudica en su tema político a la segunda vuelta? Vamos a tomar en cuenta algo. Tenemos un amparo provisional que nos ha otorgado la Corte de Constitucionalidad como máximo tribunal constitucional en Guatemala, donde garantiza el desarrollo de la segunda vuelta electoral entre el binomio del partido Movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, en contra del otro partido político. ¿Licenciado, poner a disposición a las dos personas que se les pide orden de captura, ya analizaron? Vamos a ver, tenemos que tomar en cuenta que sobre las dos órdenes de aprehensión, una es miembro activo del partido político, es nuestra compañera Cintia Rojas. Ella lamentablemente está siendo parte de este lawfare donde nos están criminalizando como partido político y están instrumentalizando el sistema de justicia para intentar sacarnos de la contienda electoral. Ella en estos momentos, por motivos de estudio, se encuentra fuera de Guatemala. Ella está consciente de que ya hay una orden de aprehensión en su contra y está muy tranquila porque ella sabe que no cometió el hecho delictivo o los hechos delictivos que le señala la FESI y que el juez de forma arbitraria por los cuales le giró la orden de aprehensión. Diputado, la otra persona a la que está esta orden de captura, ¿quién es? ¿Pertenecía al partido Semilla, no? ¿O cuál fue su papel o su rol durante 2018? Dentro del proceso de formación del partido político, cuando éramos comité pro formación, habían personas que estaban colaborando en el proceso de adhesiones. Él era uno de los miembros del equipo de adhesiones del partido político. ¿Y ahora ya no está afiliado? No, es que nunca estuvo afiliado. Él era una persona que estaba trabajando prácticamente. Su trabajo era buscar las personas que se pudiesen adherir al partido político. ¿Y por qué ya no está dentro de la organización? Porque nunca fue parte de la organización. Por eso. Para entender este aspecto, diputado, esta persona, digamos, que trabajó para el partido. Así es. En el proyecto de adhesión de Ciudadanos. Correctamente. Había un equipo encargado de las adhesiones y él era parte de ese equipo de adhesiones. Y en el caso de Cintia Rojas, pues ya nos comentó que está fuera del país. ¿Hay alguna posibilidad de que ella retorne? Estamos ante un proceso de judicialización política. Un proceso dentro de la cual ustedes pueden observar de que en Guatemala, lamentablemente, han torturado a personas que han luchado en temas de derechos humanos, han sido criminalizadas y lo podemos observar con ellas, inclusive el periodista José Rubén Zamora, donde él está siendo torturado por el aparato estatal de Guatemala. A criterio personal, si me lo preguntan, yo no recomendaría que ella regrese, porque ella va a ser criminalizada, va a ser torturada por el sistema de justicia que está cooptada por el crimen organizado. Por lo que, si yo fuese, no le recomendaría regresar. ¿Han hablado ustedes con ella? ¿Han tenido comunicación? Sí, hemos tenido comunicación con ella. Ella está muy tranquila, ella está consciente de que no ha cometido los hechos ilícitos que se le señalan. E inclusive, yo les puedo decir, un estudiante de Derecho Penal 1 sabe muy bien que los tipos penales que le señaló el juez no corresponden. Es decir, este es un caso fabricado nuevamente por Freddy Orellana, que recalco, por algo fue nombrado en la lista Angel el día de hoy. Licenciado, ¿cómo ha procedido la denuncia en el Ministerio Público tras estas acciones? ¿Se tiene algún conocimiento de su avance? Definitivamente no tenemos conocimiento del avance. Hemos tenido prácticamente un Ministerio Público que nos ha limitado el acceso a la carpeta ministerial, nos ha limitado nuestras acciones e inclusive es lo que nosotros colocamos en el amparo que hoy estamos presentando. Es decir, a nosotros se nos ha limitado el derecho de defensa, se nos ha limitado el derecho del debido proceso, libertad de audiencia, entre otras garantías y principios procesales constitucionales en el ámbito penal. La otra persona señalada en las denuncias del juez, ¿tiene algo que ver con esta denuncia que ustedes presentaron en el Ministerio Público? En su momento nosotros llevamos a cabo un proceso de investigación.
cabe resaltar aquí de que el partido Movimiento Semilla el 14 de marzo presentó una denuncia al Ministerio Público por una firma falsa, donde ahora en ese momento ya teníamos la claridad que efectivamente había una firma falsa. Por esa razón, como agraviados, presentamos la denuncia. Y la presentamos en el sentido de que esa hoja de adhesión estaba cargada a su nombre. Por eso es de que lo presentamos ante esta persona. Ahora, ¿es culpable o no? No. No sabemos, porque hay que respetar la presunción de inocencia en este caso. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. De Radio Urbana, otra Guatemala, Ciudadana, estamos acá en la Torre de Tribunales.